Hola amigos de Extra TV, este es el show de Ariel. Bueno, viene la Teletón 2020. En pandemia, Teletón 2020, pero muchos costarricenses esperan esta actividad que ya es tradicional hace muchos años. Para eso nos acompaña nada menos y nada más que don Cristian Reyes Aragón, que es el presidente de la Teletón. Y don Cristian, le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio de hoy. Muchísimas gracias, don Cristian, por estar aquí. Gracias a ustedes, Ariel, gracias al canal y también bienvenidos televidentes al programa, al show de Ariel. Gracias. Bueno, le pusimos así porque abordamos temas interesantes y otros importantes, siempre un poco vinculado a lo que es la farándula, el entretenimiento, pero la Teletón también es entretenimiento. Recientemente teníamos a Beto Cuevas hablando un poco de lo que es la canción este año de la Teletón, y podemos empezar un poco con eso. ¿Cómo fue que la Teletón y Beto Cuevas se casaron? Y sobre todo con esto de la cumbia, el encierro, que ha sido quizás el último programa que hicimos recientemente con Beto Cuevas directamente desde Los Ángeles. Don Cristian. Muy bien, nosotros comenzando este año teníamos un plan de, tal vez de poder seguir con el lineamiento tradicional de Teletón. Claro. O sea, nunca nos imaginamos en enero pues una pandemia a nivel mundial que nos iba a azotar. El mes de febrero iba avanzando cuando se da el primer caso positivo acá en Costa Rica. Claro. Y eso nos vino a mover los lineamientos que teníamos pensados. Todo el lineamiento de compra de equipos médicos y eso se ha mantenido durante el año. Sin embargo, la producción de este programa televisivo, ya una producción artística, se nos vino a venir a revolucionar. Claro. A nivel mundial se cancelaron muchos conciertos, a nivel nacional muchos eventos, artistas nacionales se quedaron sin su trabajo literalmente. Sí. Entonces avanzó el año y a medio año nosotros llevamos a cabo el evento Teletón por la Cultura. Esta iniciativa de artistas nacionales que se juntaron para poder ayudar al sector cultura, porque no solamente eran artistas, sí, sino que también eran a otras áreas, ¿verdad?, que muchas personas trabajan para un concierto, para un evento o así, nos vino pues a abrir las puertas de que Teletón está presente. Entonces, después de ese evento y en la compra de los diarios para poder entregar, nosotros veníamos hablando qué hacemos para diciembre, planteamos un evento, sí o no. Entonces, al decir que sí, nos motivan los proyectos meta. Sí. Pero ¿cómo vamos a rendir cuentas y cómo vamos a adornar el evento? Los artistas más internacionales, que hemos contado con el apoyo de ellos, donando su trabajo. Entonces, ves que venimos por un esquema de trabajo y al llegar a esa conclusión, artistas internacionales, de aeropuertos cerrados, claro, migración está cerrada, permisos y todo esto de conciertos se suspendieron hasta el siguiente año, hasta marzo del 2021. Entonces, ante esa gran interrogante, contemos con artistas nacionales. Es cuando entonces en pandemia se solidificó, sí, pero fuertemente, sí, todos los conciertos digitales. Y entonces Beto Cuevas, junto con Auténticos Decadentes, recibieron una letra de Marujita. Marujita existe. Marujita en su casa. Es la viejita, 88 años. Correcto. Ese audio que se escucha en la canción es un audio WhatsApp. Entonces ellos vienen y lo producen y todo lo demás. Entonces nosotros con la producción artística, José Caña nos presenta la iniciativa de que Beto Cuevas tiene un material distinto, un material que viene muy en pandemia, que son los adultos mayores que están encerrados con una necesidad, claro, que no pueden ver a sus familias o que han tenido que adaptarse a la era digital. Y entonces Marujita viene a contar eso en la canción. Claro. Y Teletón, con la propuesta de nosotros de un proyecto meta, que es apoyar al hospital geriátrico, sí, entendiendo que el adulto mayor tiene algunas deficiencias auditivas, visuales. Claro. Entonces, entonces, en ojos y en vista, pues podemos saber que el adulto mayor a veces no cuenta con el apoyo de la familia o que ha tenido que distanciarse. Claro. Entonces, la cumbia de encierro, Auténticos Decadentes y Beto Cuevas, nos proponen promocionar esa canción en Teletón. Teletón dice presente para este año en Costa Rica. Claro. ¿Cómo podemos promocionar entonces la vida de un adulto mayor adaptado en pandemia? Pues la cumbia del encierro. ¡Wow! Maravilloso. Muy importante es que la gente sepa que este año igual va a haber Teletón. Prácticamente va a ser virtual sin gente y eso va a significar obviamente un reto para ustedes que ya están acostumbrados a hacer las teletones con gente, con la gente scout y las empresas desfilando con sus cheques enormes y en fin, todo un poco lo que ya la gente conoce. Pero recordemos, ¿cuándo va a ser la Teletón este año? ¿Cuánto es el monto? ¿Y quiénes son los beneficiados este año? Proyecto Metas. Vean, nosotros tenemos como proyecto Metas poder beneficiar al Banco Nacional de Sangre. La importancia que ha tenido este líquido, sabemos que es un líquido vital,
que siempre ha habido campañas de recolección de sangre, sí, pero queremos reforzar todas esas campañas de sangre, no solamente en un banco de sangre específico de un hospital, sino al Banco Nacional, que suministra líquidos a todos los distintos hospitales de este país. Sí. Entonces, pandemia, los casos de COVID convalecientes, o sea, las personas que han superado la pandemia, que han superado el virus COVID-19, sí, se les invita a que hagan su donación de plasma, ¿verdad? Entonces, la iniciativa viene a eso, apoyar al Banco Nacional de Sangre, sí, con una unidad móvil, con el entendido que todas las campañas de sangre que actualmente existen llaman a ir a un sitio, a que saque la cita y que vaya al hospital tal, al Banco de Sangre. Nosotros lo que queremos es llevar el proyecto Extramuros, que es un proyecto del Banco Nacional de Sangre, que va a empresas como una visita programada, claro, poder salir a otras regiones. Así que es adquirir una unidad móvil. Imaginémonos un bus, pero un bus consultorio por dentro. Un completamente bus, equipado. Completamente equipado. Es llevar hieleras para las frutas, porque la donación de sangre te finaliza con una merienda. Sí. Es llevar los implementos para poder hacer la extracción de sangre, las maquinarias y también cómo conservar la sangre que ha sido extraída. Entonces, es incentivar al pueblo costarricense a que llame al Banco Nacional de Sangre, a que lleven ese bus a lugares donde nunca ha ido. Entonces, sí ha ido a empresas, pero es ir a otras regiones. Muy de la mano va con el apoyo a los adultos mayores. El hospital geriátrico requiere una adaptación en la consulta externa. El adulto mayor muchas veces va acompañado, no puede ir solo. Tiene limitaciones, lo que decía ahora, visuales y auditivas. Esta es la primera vez, perdón que interrumpe, que el ayuda no llega al hospital de niños. Lo ampliamos más. No es que no nos cerremos como a que no llega al hospital de niños, sino que es que queremos ampliar a otros hospitales. Entonces, la red del Seguro Social es muy amplia. Tiene hospitales clase A, clase, sí, B, clínicas, CAIS. Entonces, lo que pretendemos es, no solamente el hospital de niños, que en este año, en pandemia, sí, se hizo una entrega al Banco de Sangre, al Hospital de Niños, el irradiador de sangre, que es toda una adaptación, remodelación del sitio, se pone el equipo, toda la adaptación. ¿Qué es un irradiador de sangre? Perdón por mi ignorancia. El irradiador de sangre lo promocionamos en el 2018 como parte de los tratamientos que deben de llevar las personas que tienen algunas enfermedades especiales. Sí. Entonces, es un proyecto país en donde se llevan las muestras para poder separar de manera adecuada, limpiar la sangre, claro, para los distintos pacientes que tienen algunos tratamientos especiales. Entonces, en el Hospital de Niños se hizo esa entrega, esa inauguración, de esa remodelación de esa área. Claro. En marzo comenzamos ya, se hizo la entrega al equipo, vino toda la que era la adaptación, capacitación, entrenamiento, y entró a funcionar ahora, sí, en pandemia. En septiembre se hizo oficial la entrega de la placa, dicho sea de paso. Volviendo a los adultos mayores, el hospital geriátrico requiere una adaptación con separación, distanciamiento, que tengan pizarras, que puedan ser más amplias para que puedan ver los adultos mayores, parlantes para que puedan oír. Entonces, por eso pretendemos hacer el 4 y 5 de diciembre Teletón, sí, arrancando viernes a las 10 de la noche en televisión abierta, entendiendo que televisión abierta ahora es digital desde hace un año, ¿verdad? ¿Dónde va a ser la sede? Siempre es en el Beni Arena, pero este año tengo entendido que es en otro lado. ¿Qué invitamos? Invitamos a que sean televidentes, a que nos conectemos en televisión abierta y podamos seguir también las redes sociales, porque el montaje tipo concierto que hacíamos en el Beni Arena, sí, lo estamos trasladando al Auditorio Nacional a un evento sin público. Claro. Es un evento de programación, va a estar grabado, me atrevo a decir que es un 75% que va a estar grabado. ¿Es más fácil o más difícil? En producción son tiempos más reales, así que podemos hablar que es algo más controlado, sí, porque las historias de vida ya sabemos que van a estar grabadas. Correcto. Los artistas tienen su material nacionales e internacionales grabado, entonces ya sabemos. ¿Y los presentadores dónde van a estar? Ya sabemos, en un tiempo real con los presentadores llevar esa dinámica, uh-huh, estar en un set y hablar entonces y decirle vamos con el pase, vamos con eso. Sí. Entonces, sede, Auditorio Nacional. Claro. 4 y 5 de diciembre, 10 de la noche, en televisión abierta. Claro. Nosotros no invitamos al público a ir, como en otros años, sino que invitamos o vamos a invitar pero al si público va a, haber un set. A que vayan. Sí, si es, va una, a haber un set. Es un auditorio. El Auditorio Nacional, Museo de los Niños, mejor conocido, sí, es como un teatro. Sí, ya tiene algo hecho. ¿No? Entonces, no hay que construir, sí, no hay que hacer ese montaje. Claro, ni tampoco, una inversión y todo. Ni tampoco todo alineamiento de masivas. Entrada y salida de público, sí, los permisos de aquí y allá, me explico. Volviendo, claro, a lo que seamos coherentes que ha pasado en este momento, se, uh-huh, cancelaron los eventos públicos, los eventos masivos. Entonces, entendiendo, ¿los presentadores van a ser menos o van a ser más? Relativamente son los mismos, son porque los mismos. Nuestro evento son 27 o un poquito más de horas. Claro. Entonces, la distribución de segmentos
lleva a los presentadores, así que eso no varía, ¿me explico? Entonces, claro, al tener segmentos desde un arranque de viernes a cerrar el domingo prácticamente a medianoche, sí, los presentadores están distribuidos en distintos tiempos, así que la baja no es tanta, sino que están distribuidos porque no es una cantidad en un solo momento, sí, como un programa, sino que es un programa que tiene muchos segmentos, así que van distribuidos, así que podemos decir que mantenemos. Yo me imaginaba que los presentadores iban a estar en su casa y iban a presentar desde ahí. Me imagino que en algún momento lo pensaron. La parte artística va mucho así, porque en este momento hay artistas que han vuelto a volver ahora con la apertura económica, sí, a poder tocar otra vez chivos, han, claro, podido tocar, apoyar a algunos bares que ya también ya abrieron. Entonces, ahí vamos, con lineamientos. Algunos tienen sus estudios. Uh-huh. Esa producción in-house, sí, es lo que ha venido en pandemia a reforzar, claro, a que los artistas puedan también estar presentes, así que mucho material está grabado ya. Claro, antes de seguir un poco con esa explicación y algunas preguntas técnicas que creo que a la gente le gustaría entender o comprender, una pregunta incómoda, don Cristian. Cuando vimos que había una posición de poder hacer la Teletón este año, mucha gente nos escribía y nos preguntaba, ¿cómo van a hacer la Teletón este año? Pero estamos en pandemia, no hay plata para eso. Otra gente decía, no, nos parece muy bien, y sobre todo cuando se dijo que pues, el dinero iba a caer o iba a reforzar un poco lo que es el hospital pediátrico, siendo los adultos mayores quizás un público que tiene mayor propensión a contraer el COVID. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue tomar la decisión de hacerla o no hacerla? ¿Era una decisión de ustedes, de las empresas? ¿A quién había que tocarle la puerta? ¿Qué pasó ahí? Nosotros como Club Tivo 2030, nuestra constitución como organización, el espíritu de organización es desarrollar proyectos, sí, principalmente en niñez, pero a la comunidad. Claro. Entonces, entender que esa comunidad es todo el país, porque Teletón ha hecho esa gira hospitalaria, ¿verdad? En todo el territorio del país. Los últimos 10 años hemos visitado muchos hospitales fuera del área metropolitana con equipos para atención neonatal y pediátrica. Sí. Entonces, entendiendo que nuestro espíritu de constitución es hacer proyectos a hospitales, sí, entonces pretendemos, desde la decisión que se tomó, es hagámosla, porque la solidaridad no está en pandemia. Claro. La solidaridad no está en cuarentena. Entonces, es un reto, claro. La solidaridad siempre. La Teletón siempre uno dice, o hay muchas personas dicen, el domingo en la mañana, ¿qué? ¿Llegaron? ¿No llegaron? Sí. O sea, muchas veces hay un grupo de población que a veces está muy atento, otros lo desentienden un poquito, pero entendiendo que nosotros, eso es un asunto de todos, porque la población adulta mayor ha sido muy protegida. La Caja de Seguro Social ha hecho un esfuerzo impresionante, sí, en atención al adulto mayor. Y ha sido un sector muy, muy protegido y pretendemos con equipos médicos que ya se entregaron en este año adaptarles físicamente para que la atención quede. El hospital no va a cerrar. Claro. El hospital va a seguir funcionando. En una emergencia hay que entender que la gente va a los hospitales. Claro. En una emergencia nacional, en una pandemia mundial como estamos ahora, la gente acude a los hospitales. Así que nuestro granito de arena lo conforman todos los costarricenses, todas las personas en Costa Rica que van, uh-huh, a decir sí a Teletón. Y que podemos donar y hacer ese bus que es prioritario. Claro. La intención es que el COVID de poderlo atacar ahora con una vacuna prontamente. Pero ya vamos para 10 meses de pandemia en, sí, Costa Rica. Así que no, la realidad no va a cambiar de aquí al primer semestre del 2021. Pero podemos apoyar a atacarla de una mejor manera. Atacar ese COVID y que la atención en hospitales a la gente que necesita sangre, sí, que puedan contar con ese líquido y que no sea literalmente esa rogadera de que necesitamos sangre. Sí, estarán haciendo campañas para que la gente vaya y dé su sangre. Nosotros como Costa Rica tenemos siempre, o requerimos esa voz, ¿verdad?, que nos guíe. Claro. Así que pretendemos que con Teletón, decir, estamos presentes, contamos con su apoyo, Costa Rica, adquiramos, compremos juntos esa unidad móvil, remodelemos ese hospital en la consulta externa, y eso es Teletón. Teletón, sí, viene a entregar hospitales, así que el corazón de Teletón somos todos. Claro, en algún momento cuando empezó la pandemia se preguntaron, ¿la podemos hacer? ¿La vamos a hacer? ¿O en algún momento no la vamos a hacer? En el esquema, por eso en principio el programa comentaba que nosotros en enero teníamos ese planteamiento, vamos con la compra de equipos médicos de la recuperación del 2019, manejemos el presupuesto de esta manera porque así ya estamos las cotizaciones, todo esto. Nosotros en la curva que ha tenido pandemia, ¿verdad? Uh-huh. En los meses más fuertes que fueron en Semana Santa, recuerda que en Semana Santa nos mandaron hasta por placas, ¿verdad? Poder todos salir de la casa. Sí, fue un encierro terrible. Y fue un encierro que para nosotros eso vino de cambiarnos el status quo y a rompernos, ¿verdad?, cualquier práctica
personal, familiar, laboral, todo eso, pues sí, nos vino a mover. ¿Y cómo lo hacemos? Teletón por la Cultura nos hizo ese impulso a que sí se puede hacer un streaming, sí se puede tener cobertura de medios, sí se puede tener apoyo de empresas, sí se puede tener apoyo de los artistas. Teletón informa, cumple, pero también entretiene. Claro. Entonces, con estos tres objetivos, nosotros planteamos hacer el evento 2020 para poder beneficiar a los hospitales. Claro. Don Cristian, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para hablar de otras cosas de Teletón, sobre todo que usted nos explique ahí cositas de cómo van a hacer para ordenar los artistas, qué artistas, y un poco sobre lo que va a ser esa logística que todavía está como en el aire, ¿verdad? Que no entendemos, pero ya volvemos. Estamos otra vez acá en este show de Ariel y estamos con don Cristian Reyes, presidente de la Teletón Club Activo 2030, que pues obviamente tienen un gran reto como es hacer la Teletón este año tan difícil como ha sido con lo del COVID-19. Don Cristian, antes de irnos, yo estaba pensando, le planteaba que nos pudiera explicar cómo va a ser esa Teletón casi virtual. ¿Quién arranca? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos presentadores? No hay ningún artista internacional. Ya sabemos que Beto, me imagino que va a cerrar o va a abrir o va a estar en algún momento que en forma virtual. No sé si habrán sorpresas. Háblanos un poco acerca de cómo va a ser eso. Ok, Teletón es un proyecto de recaudación, entonces arranquemos por las formas de donación. ¿Qué está activo, qué está habilitado? Nosotros entendiendo también la dinámica que ha tenido ahora los emprendedurismos, pago de servicios, algunos también servicios profesionales, Simpe Móvil. Simpe Móvil ha tenido ahora un cambio impresionante en el país como manejo de transacciones, ¿verdad? Es como ese monedero, pero virtual. Entonces, entendiendo esta palabra virtual, nosotros pretendemos no soltar esas alcancías como hacíamos en otros años, de unas 15.000 a 17.000 alcancías en grupos de apoyo en calle. Claro. Entonces, tenemos la propuesta de Simpe Móvil, que en Teletón por la Cultura vino a plantear literalmente la mitad de la meta. Se recogieron 31 millones de colones, claro, de la cual la mitad fue por Simpe Móvil. Así que entendiendo nosotros el movimiento que hay ahora, que es digital, claro, entonces pretendemos emular eso ahora en diciembre y que las empresas, las personas colaboradoras de distintas empresas que han tenido que asumir, ¿verdad?, modalidades de 50%, teletrabajo o suspensión de contratos. Sí. O sea, hoteles hasta ahora están moviendo, nuevamente reactivando, turismo. Entonces, entendiendo toda esa dinámica, la alcancía es digital. Entonces, la alcancía es digital, los códigos de mensaje de texto van, como lo hemos manejado de manera tradicional. ¿Y las alcancías físicas? ¿Por qué gente que todavía quiere echar la moneda o el billete en la alcancía? Claro, vea, hablemos de Iglesia Católica. Y vamos a contar en este momento, en la Iglesia Católica, alrededor de 1.500, 2.000 alcancías. Me atrevo a decirlo como un número más o menos, porque es un asunto de ubicación y saber cuánto. Entonces, entendiendo que hay lugares en donde están empresas que tienen modalidades adaptadas, la Iglesia Católica, por ejemplo, sí nos pidió las alcancías. Ubiquémoslas, posicionémoslas, podemos promocionarlas. ¿Me explico? Entonces, también viene como esa voluntad de poder, lo podemos hacer. Entonces, eso es lo que nos motiva a hacer la Teletón. ¿Cómo va a trabajar el movimiento Guías Scout, que es, me parece, la fuerza más fuerte que Teletón tiene para alcanzar la meta? Guías y Scout tiene el lema, el pregón, les digo yo, siempre listos. Ahora, este año, fue muy fuerte porque para tanto la niñez y la juventud de Guías y Scout, de un año programado de muchos eventos, tuvieron que cancelar todo. Sí. Literalmente, ellos cambiaron el lema a siempre listos en casa.
Entonces, cuando nosotros hemos el acercamiento con guías y scout es que los niños no salen a calle. Claro. No salen. Este año. O sea, no van a ir a la calle con la alcancía. No, no los vamos a. No. Y acá en medios, en prensa, gracias también por la cobertura, lo aclaro. Guías y Scout no está apoyando a Teletón con la alcancía física. Nuestro apoyo con Guías y Scout siempre ha sido ese evento que se ve al final y que nos vuelca ese cheque, sí, ¿verdad? El show mediático con el dinero. Y es el cierre contundente. Uh-huh. Entonces, entendiendo que el apoyo de Guías y Scout es un apoyo nacional, sí, y hemos logrado proyectos impresionantes este año, entendemos también la situación. No podemos nosotros exponer a la niñez ni a la juventud de Guías y Scout. Claro. Entonces, el apoyo que vamos a atender es un llamado a la acción al pueblo costarricense, a sus más de 19,000 miembros de Guías y Scout, siempre listos, pero en casa. Claro. Adaptémonos al Simpemóvil, 8965-2030, lo que podamos hacer. ¿Cuál es? Repitamos. 8965-2030. No nos esperemos a Teletón a ver el evento, o incluso esperemos al evento. Y sí, si no llegamos a la meta, sigamos apoyándolo. El Simpemóvil está abierto. Podemos donar 100 colones, 500, sí, 1,000 colones. Veámoslo así, por 1,000 colones que haga un chico, o 500 colones, sí, entonces eso se va a ir sumando a la meta. Claro. Entonces, Guías y Scout, nuestro apoyo es un apoyo a lo que está en ese momento vigente, proteger a los chicos y a la juventud de Guías y Scout. No salen a calle, no vamos a tener alcancías ubicados con ellos, sin embargo vamos a tener unos micros en el evento que hacen la aclaración de que estamos en casa y apoyamos Teletón mandando un simple móvil. Ese es como decir una adaptación. Como un anuncio de los niños de Scout desde su casa, invitando a la gente a que haga el simple móvil. Exacto. Porque Guías y Scout toca la puerta, literalmente. Claro. Son muchos vecindarios, son muchas comunidades que ellos van y tocan la puerta con una alcancía. Claro. Este año, ¿cómo podemos llegar a los hogares? En la televisión. El consumo de televisión, ahora con pandemia, ha incrementado. Vino a romper esa curva que venía bajando. ¿Por qué? Porque estamos encerrados. Oye. Estuvimos en casa más tiempo. Y ya, por más suscripciones que tuviésemos en línea de otras, algunas veces nos cansamos y veíamos el consumo de televisión nacional. Así que vamos a plantear un homenaje a la juventud de Guías y Scout, sí, en el evento. Vamos a hacer Guías y Scout con nosotros. Es una alianza importantísima porque es esa campaña de educación que se tiene en la organización Guías y Scout y que nosotros apoyamos en el evento Teletón. Y que hablemos del 2021, podamos retomar tal vez la forma tradicional que hemos tenido otros años. ¿No van a tener alguna especie de homenaje a los enfermeros, médicos y el cuerpo sanitario de la caja? ¿Sabes? Hay otro homenaje, ya lo acabas de mencionar, sí, es al banco de sangre. Claro. Entendiendo como líquido vital que es esa parte visceral rojo que se ve, sí, el plasma amarillo que se ve, esa división que se hace de hemocomponentes. Entonces hay un homenaje planteado, sí, va a ser el sábado en la noche. Pretendemos con un grupo, una banda que pueda estar ahí con música de fondo, ojalá que pueda trascender más, pero ese es un homenaje con el Banco de Sangre. Claro. El Banco de Sangre tiene ahora muchos casos, vea, hay situaciones que familias tuvieron personas que fallecieron, el personal médico, vean, ahora la Caja de Seguro Social es algo que no hay diferencia, ni género, ni tampoco profesión. O sea, claro, han fallecido doctores, han fallecido personas de servicios generales, me explico, ha sido algo muy fuerte que nos ha movido. Así que como líquido vital de sangre, eso es el homenaje que vamos a plantear. Claro, hablemos del show artístico. ¿Qué artistas? Bueno, siempre hay como un grupo de base que siempre son los que lo invitan. Normalmente los ajenos, creo que el año pasado cerraron, si mal no recuerdo. ¿Qué otro? Hábleme un poco de los artistas que van a estar, de los bloques que van a estar, no sé si por hacer más virtual o más de TV, van a tener algún cambio. ¿Cómo está eso? Claro, veámoslo aquí porcentualmente, digamos, de un 100%, atrevamos como comité de producción decir que un 60 o un 75% va a ser grabado. Entonces, ¿qué nos permite tener el material grabado? El tiempo real. O sea, ya sabemos que dura N cantidad de horas la apuesta artística. Sí. Sí contamos con apoyo de artistas internacionales. Aclaro, los artistas internacionales siempre donan su talento a Teletón. Sí. Entonces, Beto Cuevas es uno de ellos. Beto es uno. ¿Qué otro? Es uno de ellos. Tenemos apoyos también por ejemplo, estamos en este momento por confirmar un Moenia. ¡Oh, wow! Sí, sí, eso, y es un target. O sea, Teletón viene creciendo con una generación y que grupos como, por ejemplo, Moenia, Beto Cuevas, tenemos a Rayleigh, por ejemplo. Rayleigh Barba. Entonces, ellos están donando también su talento. Es, sí, una producción artística diferenciada que se está planteando. Ya está encapsulada, digamos, para que sea transferida, sí, y que esté nada más para darle, ponchar, ¿verdad? Claro. Se fue en la móvil.
Claro, ellos van a cantar en vivo en tiempo real o nada más va grabado. Es grabado. Es grabado. Hay que entender que la producción ahora nos ha emulado a eso. Sí. O sea, los conciertos en vivo, genial. Claro. Pero nosotros tenemos una producción de muchas horas. Claro. Son 27 horas televisivas y el guión ya en este momento está planteado para 27 horas. Pensé que era un Zoom que iban a hacer los artistas y iban a estar en tiempo real. No solamente son artistas, tenemos entrevistas, hay iniciativas por medio de Zoom, invitar al público virtual, por ejemplo, cosas de ese tipo. Entonces, es un todo, ¿verdad? Qué bueno, ahora se nota que está como interesante esto. ¿Quién va a cerrar la Teletón? En este momento estamos planteando, como el apoyo que tenemos con la cumbia del encierro, sí, que la canción suene tanto al principio como al final. Ajá. Ok. Entonces, lo que pretendemos es, y lo hemos denominado así, está bien, Beto Cuevas, por la canción, por quien la escribió, cómo fue que hizo llegar ese mensaje y todo lo demás. Ajá. Entonces, Marujita, la canción, es la canción Teletón de este año. Entonces, pretendemos colocarla al principio y al final. El cierre. No nos atrevemos en este momento a decir, es un cierre que va así, porque, o sea, es algo que se va a construir en, claro, las últimas horas del evento. Claro. Porque es un proyecto de recaudación. Ajá. Como proyecto de recaudación, tenemos que saber cómo vamos a cerrar. Claro. Entonces, en esa parrilla prime time, nos daremos cuenta cómo estamos para entender, porque no podemos plantear un evento pomposo de cierre y demás si la meta no la llegamos. Claro, sí, entonces hay muchos elementos que analizar en, exacto, el momento preciso y, entonces, ver las cosas. Beto tenía muchas preguntas, o por lo menos le habíamos planteado preguntas y él decía, no sé, tengo que reunirme con la producción o preguntar, porque él tenía claro lo de la canción, su introducción, su participación, pero yo le pregunté cuántas canciones va a cantar, no sé, me tienen que decir. Por él se canta el concierto. Ah, sí, de hecho hay muchas producciones ahora que no se trata de una o dos canciones, es un BTR de unos 10, 15 minutos puede ser, ¿me explico? Y va a dar corrido un reel, entonces ahí van, tanto como el reel de comerciales, el reel de historias de vida, el reel entonces también de artistas nacionales, el reel de artistas internacionales, sí, todo está para que haga una amalgama en el guión general, sí, y poderlo distinguir. ¿Van a estar los ajenos? Contamos con ellos, ajá, en este momento. Qué bueno. ¿Y qué otro artista nacional? Estamos confirmando. Hay artistas que se han ubicado por muchos años. Un tapón no puede faltar. Vanessa González, por ejemplo. Claro. Que tiene muchos seguidores y en su mercado, digamos, en su mercado de consumo de música nacional. Sí. Y pues han dicho presente a Teletón y no es la diferencia de este año. Se les digo números. Ajá. Tenemos más de 60 artistas nacionales. Entonces es un line-up bastante amplio porque en la madrugada también. Hablemos de un Martín Valverde. Por ejemplo, para la madrugada con Cristo y yo, esa madrugada mañana que siempre planteamos. Va a estar Martín, un gran amigo nuestro. Que siempre planteamos en la madrugada con Radio Fides, esa madrugada mañana. Claro. Entonces, Martín Valverde es un artista nacional e internacional. Claro. Entonces, también su material va ahí, por ejemplo. Un Alex Campos también. Sí. O sea, porque... ¿Puede tener algún mensaje de algún famoso? ¿Un Keylor Navas diciendo voting o algo así? Estamos en este momento buscando, estamos en este momento contando. O sea, es que Teletón somos todos y pretendemos que sea así, contar el apoyo de muchos otros mensajes, al igual que otros años que se ha planteado. Don Cristian, nos quedan como 30 segundos ya para hacer el cierre. ¿Qué le dice usted, tanto a los lectores de Extra como a los televidentes del show de Ariel de Extra TV, para que dé dinero desde ya, recordar los números, los teléfonos, el Simpe Móvil, que es como esta alcancía digital, que es lo que están pregonando, para ya cerrar y que la gente quede enterada que hay Teletón? No nos esperemos a Teletón, no nos esperemos hasta el final. Como ticos, que tenemos muy solidarios, la solidaridad no está en pandemia. 89652030 es el Simpe Móvil que queremos promocionar para que puedan hacer una donación del monto que ustedes quieran. Asimismo, los códigos de mensajes de texto, le invitamos a seguir nuestras redes sociales, muchas noticias vienen y también que nos vean en la televisión ese viernes 4 de diciembre y ojalá también todo el sábado 5 de diciembre. Wow, maravilloso. Bueno, agradecerle su presencia, don Cristian, muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos de Extra TV, del show de Ariel, bueno, hasta otro encuentro con otro invitado y agradecerles todo lo que esta transmisión y este programa para que ustedes estén atentos para una nueva entrega. Muchas gracias y sigan con la programación.